esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será, tiempo de hípica será. Un pingo galopa eterno, prendido en nuestra memoria. El sur perdura por siempre, si es parte de nuestra historia. Es cálculo de boliche o en la plaza donde están burreros que siempre tienen las fijas que no caerán. Es corazón agitado al abrirse las gateras, palpitaciones a mil, corriendo puertas afuera. Es perder por la cabeza, cansado en el final. Ilusión, boletos rotos, sueños que vienen y van. Por ser ilusión eterna, sé que nunca morirán. Es esperanza por siempre, el tú siempre vivirá. Audiencia de Tiempo de Hípica, le estamos dando la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa. En el desarrollo de hoy les tenemos un verdadero documental, el especial Carreros. Un programa íntegramente dedicado a esta noble actividad, esta actividad identitaria que se remonta a muchos años a esta parte, no solo acá en Mercedes, sino en diferentes partes de la República Oriental del Uruguay. Pero nosotros vamos a hacer un raconto con notas, con entrevistas, con diferentes carreros mercedarios que nos cuentan su historia de vida. En épocas donde se habla mucho de este tipo de actividades y muchas veces se habla con poco fundamento, nosotros con Tiempo de Hípica, fiel a nuestro estilo, vamos a la base, vamos al llano, vamos a hablar con los verdaderos protagonistas, con los que verdaderamente pueden opinar de un determinado tema. En épocas donde han surgido ejércitos de salvadores del mundo detrás de un teclado de computadora, está bueno consultar a los que verdaderamente viven el día a día en esta fantástica actividad. Especial Carreros, Tiempo de Hípica. Como siempre le decimos, señores, todo tiene su tiempo, esto es tiempo, Tiempo de Hípica. Bueno, Tiempo de Hípica, estamos con notas especiales, en este especial Carreros que vamos a hacer en Tiempo de Hípica. Y bueno, hablar de carreros es hablar del carrero Emilio. Una vez más, bienvenido a los micrófonos de Tiempo de Hípica. Bien, bien. Igualmente, muchas gracias por la visita. Y estamos a las órdenes para contestar todo todas las inquietudes que vos tengas. Bueno, Emilio, contanos un poco tu historia de vida. ¿Cuándo te iniciaste como carrero? Oh, bueno, me inicié en el año 70. Trabajaba en la barraca Fernández y bueno, la barraca fue prácticamente de más a menos. Ajá. Y bueno, y hubo que salir a... Compré un caballo primero y no tenía carro. Después una vecina que tenía ya, que era Alicia Lazogué de Correa, me prestó el carro y con un amigo que tenía en la barraca, que yo le ayudé en la construcción, él me hizo la carpintería del carro. Y ahí arrancaste, así que en el 70. El año 70. Estamos hablando de 46 años. Ahí. Seguro, ahora ya no estoy ya. Uh-huh. Ya estoy sin unidades, sin nada, no tengo nada. Uh-huh. Como, bueno, vienen las nanas. Uh-huh. Pero bueno. Son etapas, ¿verdad? Demasiado. Tal cual. Sí. Y en esos 40 y pico de años me imagino que un montón enorme de caballos pasaron bajo tus manos. Sí, unos cuantos. El primer caballo que tuve lo traje de Fraivento, lo fui a buscar en bicicleta y lo trajimos de tiro. Un moro, ajá, los moros de Vescaino le decían. Ajá. Y se me murió el 6 de enero del 77. Mira. Divino ese caballo. Y bueno, y después tuve algunos otros más también. Sí, que... Y siempre te caracterizaba por tener los caballos con muy buen estado. Sí, hacía todo lo que podía. Hubo una época que trabajaba mucho y bueno. Después tenía otro botija, yo tengo 5 hijos
Y uno de ellos se crió conmigo y bueno, me reconoce como padre y yo lo reconozco como hijo. Entonces adopté otra unidad. Seguro. Tenía dos unidades. Y acá generalmente viví muy cerca, estamos muy ubicados cerca del trébol acá, en la zona del trébol, como para poder dejarlos a comer pasto ahí, ¿no? Sí, seguro. Yo, la verdadera casa mía era frente a la arenera, en calle Río Negro, ¿viste? Y no había mucho tránsito ni nada. Y bueno, después que vino el casorio y todo eso, me fui a Ferrería y La Ruta. Y bueno, y tenía toda esta zona acá para caballo y esto y lo otro. Y después me vine para acá, en el año 84 estoy acá. Y bueno, y siempre complementabas el pasto del caballo con raciones, porque veíamos ahí con el morral para... Sí, muy importante. Si no, no lográs mantener el caballo. Y así mismo se bajaban las calores, la lluvia, todo. Pero divino, los caballos son divinos. Y el gran compañero en la búsqueda del pan diario, ¿no? Ah, sí, eso me dio todo. Todo. Yo por lo menos que me crié con el caballo y ya lo traje de yo en vez de mirar un auto 0 kilómetros, miraba un caballo. notable. Sí. Y bueno, de tus épocas, recién estábamos hablando fuera de micrófono, ¿te acordás de muchos carreros viejos de acá de Mercedes? Sí, ¿no? Sí, la mayoría. Había uno en Los Pedretti que era Pose, que ese lo iba a buscar y te decía, era si posible un viernes, y te decía, ahí no sería lo mismo el lunes, dice. Después había un Ortega acá pagado a la pizza, un veterano ahí. Bueno, después estaba Isabelino, estaba el viejo Fraga, estaba el Chimango Correa, que la viuda me prestó el carro. Cortondo, con las mulas, a Cortondo lo conocí con las mulas, y el ratón, el popular ratón, eso. Y bueno, Rodríguez, acá del barrio 33, mi colega Castro de Cuatro Ruedas, también. Más nuevos son, pero son todos. Después los Silveira, los hermanos Silveira, de ahí del Olímpico para arriba un poquito, todos esos. Y bueno, Don Perdomo, que era una... Era el crade de todo, pa. Sí. Sí. Después estaba Villarreal allá arriba, ese también era cra. También. Sí. Una época con mucho carrero. Mucho. Vos precisabas a un carrero, iba a la arenera y había 10 carreros cargando. Y ahora vas y no encontrás ni caballo, ni carro, ni nada. Están quedando pocos, ¿no? Sí, se modernizó todo. Menos mal que, gracias a Dios, yo alcancé a criar mis hijos y bueno, después vinieron los años y las nanas. De los que van quedando, ¿cuáles son los más viejos, vos que los conocías a todos? Y bueno, el más viejo es Golí, como yo te decía, Maneiro, que está allá en Casinoni y aparece. Ese es el más viejo de todos. Todavía lo vas a encontrar porque si vas de tardecita al sanatorio lo vas a ver cargando. Ese va allá al basurero a descargar. Ese es el más viejo de todos. Después andan algunos acá, ahora anda un muchacho Moreira, anda otro hermano también que es González. Allí hay un muchacho Arballo también, pero nada que ver a otras épocas, nada que ver. Mucho menos cantidad. Sí. Y ahora han salido muchos vehículos, Anasta, ¿viste? Y hemos ido quedando para atrás. Marcó una época en tu vida, sin duda, se te identifica sí o sí con el carro. Sí, toda la vida, me crié en eso prácticamente. Porque yo iba a la escuela y trabajaba de panadero con Vicente Lazogué. Y él yo trabajaba y él me mandaba a la escuela, ¿viste? Me daba de comer y me mandaba a la escuela. Y después pasé para la panadería de Rivero. Ahí tuve bastante tiempo también con Rivero. Siempre me gustaron los caballos. Y bueno, y mientras descansaba los domingos, iba a cuidar caballos para allá para la Pame, a pastorear caballos los domingos. Así que si tuviera que definir una palabra al caballo, ¿cómo lo definirías? El caballo es un monumento que hay que hacerlo. Es lo más grande que hay, para mí por lo menos. Y yo ya te digo, si hay un auto 0 kilómetros y hay un caballo, me vuelco para el lado del caballo. Divino eso. Impecable. Sí. Emilio, muchas gracias como siempre. Igualmente. Un placer charlar contigo. Bueno, igualmente a ustedes.
tiempo de hípica será. Farmacia Bellini, amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería, el regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora incorporamos lanas, amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini, Frejeiro 738, teléfono 2-2442, frente a la terminal. Jockey Club Mercedes y su agencia Dolores en la sede del Club San Lorenzo, calles Redruelo y Bottinelli. Toda la magia del sangre pura de carrera, transmisiones en directo del Hipódromo Nacional de Maroñas. Ahora no solamente en Mercedes se pueden ver en vivo las carreras del Circo Hípico de Ituzaingó, también en Dolores, en la vieja sede del Club San Lorenzo. Carnicería La Invernada, el emblemático sello de Daniel Coquito Rodríguez, ahora en el supermoderno y funcional local de Manuel Herrero y Espinosa, esquina Ricardo de Tomasi. Todos los cortes cárnicos de primera calidad y, como siempre, las renombradas facturas de La Invernada. En su nuevo local, Coquito Rodríguez y toda su gente, con rapidez y eficiencia, los espera. Agroveterinaria Guadalupe ahora tiene su rinconcito especial para obsequios, también especiales, finos y distinguidos. Les sugerimos para su próximo compromiso materas, yerberas, mates, termos y bombillas, bolsos y mochilas en cuero inigualable calidad, billeteras para damas y caballeros, cintos, posavasos, llaveros, esculturas en madera y hasta hermosos cuadros con originales motivos. Bombachas para caballeros, damas y niños, gorras, boinas y sombreros. Agroveterinaria Guadalupe está en Frejeiro 891, a dos cuadras de la terminal. Teléfono 29854. Ah, recuerdo, abierto sábados de tarde. Panadería Albatros, pan, bizcochos, marinas, pizzas, masas finas, tortas de coco, tortinas, glicines. La reconocida solvencia del Quique Burgos los espera en la esquina de Artigas y Taruselli. Teléfono 27470, Albatros, el alto vuelo de la calidad panadera. Peluquería TH, frente a Plaza Artigas, frente a la escuela número 7, Artigas y Casagrande. La simpatía y calidez de Pablito La Rosa los espera para el mejor corte de la dama y el caballero. Hola, chao Master. Y le habla Pablo La Rosa, el peluquero de Peluquería TH en la calle Artiga, esquina Casagrande. Y bueno, los espero con los mejores cortes y la mejor atención. Gracias, no falle. Revista Invasor, la revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos. Cada miércoles, misión obligada, levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana. Distribuye para Mercedes y todo Soriano el Canilla Subiaurre por pedidos al celular 096-017-238. Revista Invasor, habla con el Canilla Subiaurre que te deja la revista en tu domicilio. Tiempo de hípica será.
Bueno, don Pino, histórico carrero del barrio 33, ¿desde cuántos años hace que trabaja en el carro? De gurí chico. ¿De gurí chico? Sí. ¿Qué edad tiene usted ahora? Pues para los 40. Bueno, así que entonces de gurí chico. Y siempre con un montón de caballos diferentes, ¿no? Ah, sí, diferentes. ¿Trabajando en la feria y trabajando en el carro? Sí, en el carro. Tal cual. ¿Y generalmente los caballos? Fornari, el bolichero Fornari hacia abajo. ¿Ahí los tiene? Seguro. Perfecto. ¿Ración, como siempre, se le da? Avena. Todo el año están comiendo. Perfecto. Sí. ¿El compañero de trabajo? El compañero de trabajo. Tal cual. Impecable. Un Pino, como siempre. Estamos. Muchas gracias, bueno, y por seguir. Estamos. Bueno, señor Benedetti, otro de los carreros mercedarios, joven carrero mercedario, ¿desde cuándo más o menos estás trabajando con el carro? Y llevo 15 años ahora trabajando. 15 años. Y el carro, sin duda que una alternativa laboral, ¿no? Sí, ya sé, con el carro trabajo todo el invierno, me saco un apuro, en verano también. Ahora para la altura como está la cosa, está brava, y el carro una ayuda a ver. Tal cual. Y los caballos, acá tenés una zona con todavía con mucho espacio libre, los podés tener ahí en la vuelta. Sí, acá está, hay mucha sombra, hay agua, y está ahí, es tranquilo. Va a tener. Lo veíamos y siempre vemos los caballos tuyos, un muy buen estado siempre. Ah, sí, están. Ellos con en verano e invierno están comiendo. Todavía le damos ración. Lo racionás tanto. Sí. ¿Qué le estás dando? ¿Avena, maíz? ¿Qué ahora, da? Ahora le damos avena. A ver. ¿El invierno más caliente el maíz? El maíz le da. Ahí está. Y bueno, sin duda que el caballo para vos es el gran compañero de trabajo. Sí, es el compañero que tengo. En invierno paso todo el invierno con él. Trabajando. Día y día, todo el día con él. Y en la noche, de comer, lo encapo y lo tengo quietito. Tal cual. Te vemos a veces seguido también acá que está bañándolo y demás. Siempre sí. se atiende con todo, ¿no? Sí, hay que bañarlo. Caballos en este tiempo sufren pila, calor, más gordo así como está, hay que bañar. Tal cual. Bueno, muchas gracias por la nota y bueno, por muchos años más en este oficio que van quedando pocos, pero están quedando, ¿no? Seguro, pues, somos pocos, pero la vamos luchando con ella. Es lindo, es lindo, al que le gusta. Seguro. Antes con esto. Al que le gusta, tal cual. Y sin duda, ¿no? Que recién hablábamos con Emilio, que tiene muchos años de carrera, así, se nace con eso y sin duda que se toma con mucho corazón el trabajo, ¿no? Ah, sí. Mucho corazón y hay que querer mucho al animal para andar con ellos. Bueno, muchas gracias y por más. Bueno, gracias a usted. Tiempo de Hípica, seguimos con los testimonios acá en este especial de carreros que estamos haciendo en nuestro programa. Y bueno, estamos con don Luis Alberto Otárola. Gracias por recibirnos acá en su casa. Usted se lo merece. Y bueno, me imagino que una vida con el carro. Una vida, la verdad que sí. Siempre tuve carro y caballo. Digo, no da para hacer plata, porque mentira el que diga que hace plata con el carro y caballo. Pero yo crié a mis hijos, le enseñé a trabajar, salieron gente. Ellos anduvieron arriba del carro y caballo. Hoy en día me quedan dos, me quedan que más o menos que son los que andan conmigo. Pero para mí es un trabajo común y corriente como cualquier otro. Está escaso ahora porque hay camioncitos y camionetas que... Pero mucha gente sobrevivió y sigue sobreviviendo que tenga carro y caballo. Una relación muy especial con el caballo, ¿no? El carrero es el compañero de trabajo. Ah, por supuesto. El animal, digo, viene a ser tal vez un poco más que un hermano, porque un hermano, el animal se siente, digo, es de carne y hueso en primer lugar. Y si el animal me da de comer, yo tengo que darle de comer también. Y cuidarlo como cuido a mis hijos, vamos a decir. Digo, él tiene, digo, porque no es justo que yo lo trabajara o lo castigara, ¿no? Lo trabajara y no le diera de comer. Está, por ahí lo tendría que tener recontra flaco. Yo tengo un solo caballo y es con lo que vivo. No hay mucho para elegir, entonces me queda la vida que la hice, que crié a mis hijos, todavía sigo, por lo menos. No hago plata, pero sobrevivo. Y el caballo lo miramos que está suelto por allá con un estado fantástico, ¿no? Ah, sí. Un colorado que está precioso. Está lindo, siempre estuvo lindo, digo, lo conservo porque es el que me da el pan de cada día, para mí y para mi familia.
tal cual, un relacionamiento muy especial. Usted sí. decía, mucha gente en la historia ha criado sus hijos, ha criado su familia en base a este oficio caballo, tan noble, al caballo. ¿No? Pero yo, me parece a mí que si se ponen a ir para atrás, la patria se hizo a caballo, la, se sembraba con caballo, se araba con caballo. Digo, hoy en día el caballo está pasando como a la historia. Lo mandan para los mataderos, que yo no estoy de acuerdo. Y hablamos de, a veces de protección a los animales, pero yo creo que mandarlos a matar a los caballos, venderlos para que los maten, no es protegerlos. Y se olvidan de que el caballo fue útil y sigue siendo útil. Tal cual, tal cual. La verdad que un muy lindo testimonio suyo. Y bueno, ¿desde qué año aproximadamente es carrero usted? Más o menos aproximado, que no se acuerde el año exacto. Y por lo menos de los 18 años. De los 18 años. 18 años. ¿Y tiene ahora? Tengo 60. Qué increíble. Así que una vida, ¿no? Una vida arriba del caballo. Siempre digo, tuve ahora, mira, ya. Porque ese caballo, a mí se me murió una yegüita, agarró cáncer en el ojo y tengo unas patronas que digo, y me quedé sin caballo. Cuando estaba jodida la llamé para que, porque me, entonces me quedé sin caballo y me compraron ese. Si vamos al caso, es mío porque yo lo cuido, porque yo lo tengo, porque me lo regalaron, pero en realidad no es mío, me lo regaló. Me dieron la plata para comprarlo, María Noel Besosi. Y hace muchos años, y lo tengo y lo conservo, y digo, porque no me da como para comprar otro caballo. Porque lo que hago es para sobrevivir, para hacer un guiso, para darle comer a mi hijo, pero no hago como para comprar un caballo. La diaria. Día, la diaria, todos los días. Y, pero con carro y caballo pude mantener. Saqué a flote mi gente, nunca tuvimos lujo, pero comimos honradamente, sin molestar a nadie. Y le enseñé a trabajar, o aprendieron a trabajar mis hijos. No tengo que quejarme, por lo menos, no le, ahora que son jóvenes, no les gusta el caballo, agarraron otro rubro, pero se criaron con eso y arriba un carro también. Perfecto, perfecto. La verdad que un muy lindo testimonio. Cuéntenos un poquito el día a día. El caballo, como vimos, está bárbaro, tiene un campito muy lindo acá enfrente que lo puede largar, pero no. Ese caballo está con ración también, porque el estado que tiene... No está alargado, está continuamente atado. Atado, ajá. Atado. Sí, porque digo, no me gusta que mi caballo, digo, en primer lugar puede pasar un accidente que si lo largo, perfecto, se atraviese en la calle y bueno, no, porque hay que ser responsable también. Y yo, si, ponele que si hago 500 pesos, 100 pesos se come el caballo. Sí. 100 pesos que le compro de ración para la mañana y para la noche porque duerme encerrado. Él duerme a galpón. Duerme a galpón. Duerme a galpón. Y si ponele, si hiciera menos, también come lo mismo porque es algo que tengo que darle de comer porque lo preciso, el día a día lo preciso a él, vivo por él. Y le da de comer no solo a mí, sino a mi familia. Incluso digo, muchas veces, si me caliento en un invierno es porque voy a buscar leña con él. Si hay a veces algún vecino precisa un viaje y no tiene plata, no hay drama, digo, pero siempre con el caballo. Tal cual. Una relación muy afectiva con el animal. Ah, sí, sí. Sí, sí. Digo, en primer lugar siempre tuve. Hoy en día, digo, la situación es media crítica, me queda uno solo, tengo otro que me dieron, también me lo regalaron. Pero un caballo viejo y es fino. Lo tengo solamente por... para la vejez, que no perfecto, se muera él o me muera yo, bueno, tal. Pero tengo este nomás. Si naciera de vuelta, volvería a hacer lo mismo. Impecable. Cerramos ahí el testimonio. La verdad que un placer, un ejemplo de vida en todos los aspectos. Y bueno, por eso tratamos de hacer este programa, rescatando este tipo de valores, porque a veces se habla cada cosa de gente que no conoce el medio. Y yo siempre digo, si no conocemos, más vale no hablemos, porque hay que conocer de adentro las cosas para poder hablar. Ah, no, yo había sentido comentarios de que hasta que iban a sacar los carros caballos. Yo digo, a mí, una persona bruta, ¿yo qué hago? Con 60 años, ¿quién me da trabajo? Tal cual. Otra de las cosas, a mí no me van a dar un cuarticiclo porque no tengo ni libreta, digo, yo soy bruto. Pero si yo pude vivir y criar mis hijos, ¿por qué van a sacar los carros? ¿O por qué se quejan tanto? Digo,
No somos todos, pero el que es carrero, carrero, es cuidadoso. Tal cual. Vive con el caballo, convive la mayoría del día. Perfecto. Y parte de la noche también, porque se llega un invierno y si tenés que salir a pastorearlo en una vereda, lo pastorea. Tal cual. Un veterano carrero alguna vez me decía algo que a mí me encantó. Dice, para los viejos carreros, que un caballo tenga una mínima matadura en el lomo es casi, casi que una ofensa. Ah, sí, más vale. Usted sabe que sí. El caballo tiene que estar herrado, comido y el lomo impecable. Aparte, digo, tiene que, digo, uno que ha andado toda la vida está, al animal tenés que aliviarlo de no poner, no cargarlo trasero ni cargarlo delantero, porque ahí es que vienen las mataduras. Entonces digo, siempre es conocer el carro y cargarlo como debe cargarlo. Después no tiene problema. El caballo sin cudiarlo puede hacer despacito, él se viene con 500, 600, 700 kilos y usted no lo precisa ni cudiar, porque él se viene, el caballo es más inteligente que cualquiera de nosotros. Tal cual. Y sube costa arriba, costa abajo, usted lo va a ver, pero lo va a ver todo el día. Y ese es un carrero y un caballo de un carrero. Impecable. Bueno, la verdad que un placer, una muy linda charla, un muy lindo testimonio para que la gente lo vea, para que la gente lo conozca. Y estos son los testimonios que nosotros siempre queremos rescatar, las historias de vida que son lo más importante. Gracias por recibirnos. Es un placer y yo me siento orgulloso de ser lo que soy, pobre, pero honrado, por lo menos trato de, y tratar de inculcarle a los gurises, digo que más vale ser carrero y no ser otra cosa y que agarren por otro camino. Impecable. Bueno, tiempo de hípica, seguimos con el especial de los carreros. Señor Moreira, muchas gracias por recibirnos y bueno, ¿desde cuándo con el carro? Y hace más o menos 10 años. 10 años aproximadamente. Sí, más o menos por ahí 10 años. ¿Arrancó como una alternativa o cómo comenzaste? Una alternativa y me gusta. Uh-huh. Una cosa que me gusta, que siempre lo hice. Y he hecho otras cosas, pero uh-huh, lo que más me gusta es esto, el carro. Tenés un tostado que tira abundante, lo hemos visto en la calle. Uh-huh. Va y va para adelante. Va, ando todo el día y todos los días. Uh-huh. Sí. Lo tenés en un entorno precioso, lo veíamos recién acá, que lo soltás al lado del río, se bañan en el río, un entorno muy lindo. Sí, sí, siempre cuidándolo. Siempre cuidándolo. La herramienta de trabajo es que cuidarla. El compañero, ¿no? El compañero, ese sí que es el compañero. Tal cual. Mm. Y bueno, ¿lo verdeás acá y que le das alguna ración allá en come, tu casa? Come ración, come de mañana y come de noche cuando se suelta. Come avena, come maíz, todo ese tipo de ración. ¿Y la changa sale siempre? La changa está saliendo todos los días. Sí. No mucha, pero está saliendo. ¿Te manejas con lo que salga, no hay con problema? Con lo que salga, si salen tres, si sale uno, y así se va. ¿Lo más común que te piden para carrear qué? Y ahí, depende, porque en invierno es leña. Se trabaja más con leña, digo, con gente que vende mucha leña. Y, uh-huh, y en el verano sí, más con los albañiles y alguna mudanza y una otra cosa de eso. Pero más la leña, otra cosa. ¿Te da como para vivir independiente, que no es poca cosa, no? Digo, para lo diario da. Sí. No da para mucho, pero por lo menos para el mediodía, sacar las cosas por el mediodía da. Y el lugar donde estás viviendo te ayuda sin duda porque estás muy cercano de mucho espacio abierto, ¿no? Y yo toda la vida estuve acá, digo, que nací y me crié acá abajo. Ajá. Ajá. Una directa vinculación con el río, como vemos por ahí, una boguita preciosa que están haciendo. Ah, también. Sí, también siempre sale algo. Impecable. Bueno, te agradecemos por la nota y bueno, estamos haciendo un especial dedicado a los carreros, a este oficio tan particular que tenemos en todo el Uruguay, no solamente acá en Marcés. Y de hace años. Y de hace muchos años. El flete más viejo. El flete más viejo. Ajá. Y como vos decías muy bien por ahí, una relación muy especial con el caballo porque sí, es el compañero. Un entorno muy, muy, muy cercano. Impecable. Eso es cierto. Muchas gracias. Ah, de nada. Tiempo de hípica será. Carnicería La Lucha de Hugo Rodríguez, Galarza Casi Sánchez, para un populoso barrio, una gran carnicería, los mejores y más tiernos cortes y los reconocidos chorizos de primera, comunes o con morrón y queso. Teléfono 239-68, La Lucha, tradición de calidad en carnes. Un buen jinete encuentra en el Timbó todo en talabartería. Aperos, cabezadas, jergas, frenos, sombreros, boinas, botas de cueros y bombachas pampero. El Timbó Limitada, un servicio
diferente. Productos veterinarios, antibióticos y antiinflamatorios, raciones y sales para su equino. Abierto desde las 6:30 de la mañana. Servicio de entrega fuera de hora. El Timbó. Soluciones a medida para el campo y la ciudad. Gomería Nabiliat. Venta de cubiertas y baterías. Reparación de todo tipo de neumáticos. Servicios en campaña. Gomería Nabiliat. Sánchez y Tomás Gómez, teléfono 220-38. Panadería Facturería Asturiana, especialidad en facturas, galleta cuadrada y pan casero, torta de fiambre, pascualina, sándwich, pebetes, servicio de lunch y fiestas. Oribe 652, teléfono 24808. En el tiempo del soto peinaba el agua florida, cuando era linda la vida y era mi escuela un mejor. Jockey Club Mercedes, más de un siglo de la mejor historia hípica en su remozada sede de Adio de Tomasi, a una cuadra de la Rambla, la familia del Turf se reúne cada fin de semana para palpitar con la magia del sangre pura de carrera. Fru de tiempos queridos que ya no pueden volver, y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los nietos de Congreve vuelvo a rejuvenecer. Así crece Soriano. Con el trabajo de la Intendencia y el respaldo de la gente. Trabajamos permanentemente en el mantenimiento de más de 3.000 kilómetros de la red de caminería rural de todo el departamento. Con estas obras posibilitamos la salida rápida y segura de la producción de nuestros campos y una fluida comunicación en las zonas rurales. La Intendencia trabaja para todos. Para que Soriano siga creciendo. Soriano, departamento fértil. Bar Chiquín, la leyenda de los bares mercedarios. Abierto todo el día. Casín, pool, cartas y el copetín. Bien servido. Sarandí y Frejeiro, teléfono 30-969. Oscar y Fischer los esperan en el legendario Bar Chiquín. Has venido hasta mí. Clásica esquina de 18 de julio y Ferrería, frutería y verdulería, La Cosecha los esperas como siempre, con la impecable atención de Pablito Gurruchaga y de Claudia, y con la mejor mercadería, altísima calidad de todos sus productos, frutería y verdulería La Cosecha, en una clásica esquina mercedaria, 18 de julio y Ferrería, toda la simpatía de Pablito Gurruchaga, allí los espera. Tiempo de hípica será. Tiempo de hípica, seguimos con el especial Carreros y estamos con Mariano Castro, acá al ladito del Vire de Navidad, al lado de la cancha del Club Racing. Y bueno, joven carrero, ¿desde cuándo más o menos estás trabajando con el carro? Tengo 20 años más o menos, tengo 30. Y 30, así que 10 años aproximadamente. ¿Ah? Tenés una tostada con un estado bárbaro, ¿no? Sí. ¿Y qué significa para vos ser carrero? Yo hago leña. Ajá. Yo la tengo para eso nomás. ¿Haces leña y salís con ella a vender? Sí, llevo, reparto. ¿Y la gran socia, la yegua? Sí, sí, sí. Con el estado que tiene, esa yegua no está solo a pasto. Hace poquito traje, estaba a pasto y de ración estaba maíz quebrado. A pasto y a maíz quebrado, mirá vos qué bien. Sin duda, la yegua es la gran compañera de labor, ¿no? Sí, sí. Por ella, sin duda que ayude mucho a parar la olla. Sí. Ah, tal cual. Así que, exclusivamente, en este caso, sos carrero para vender, sí, la leña. Para vender la leña. Para vender la leña. ¿Y la soltás acá en la cancha o dónde la tenés? La tengo acá yo. La tengo atada en la cancha. Atada en la cancha. Sí, si no se va para afuera, para la querencia de ella, está desde acá. Ajá. Perfecto. Ah, así que ahí. Y bueno, me imagino, veíamos recién con las nenas tuyas y con todo, un poco la mimosa de la familia la lleva. Sí, es criada guacha. Es criada guacha. Casi me acarnearon, tiene dos tajos acá. Mira. Un invierno me la sacaron de acá y pegaron dos tajos para carnearla. ¿Acá en el Parque Don Bosco? Sí. Dos tajos y se le notan clarito acá. Le erraron la vena principal. Ajá. Tal cual, tal cual. Así que entonces, 10 años de carrero.
la yegua, que es muy importante para vos y para tu familia. Y bueno, sin duda que la satisfacción de hacer el pan diario con sí, la ayuda de esta compañera, ¿no? Sí, sí. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias por recibirnos, gracias por tu testimonio y bueno, por muchos años más en esto. Sí, sí. Muchas gracias. Tengo dos, tengo este y tengo un caballo macho, Zaino. Caballo de llevas a poquito, se los voy turnando. Ah, los vas turnando, a ver. ¿Cómo es eso de turnarlo? Pues que no pasen tanto hambre en el pueblo, yo que pasan la rotativa ahí hasta agua. Ajá. Le doy unos días a este y unos días al otro. Ajá. ¿Y al que queda vacaciones lo lleva para la estancia? Lo llevo para la estancia. Ajá. Como hago leña ahí, yo lo llevo para la estancia. Seguro. Así que haces ese ida y vuelta, ¿no? Sí, sí. De los caballos. ¿Y los dos con este estado? Sí, los dos están igual. Ese es. Los dos. Esta cría guacha, mansita, come guiso, come sí, lo que sí, le dé. Nos decían recién algunos testimonios de viejos carreros que el orgullo del buen carrero es tener el caballo 10 puntos. Y sí. Los dos están igual, el otro está brilloso, un zaino, Esta se salvó, porque se salvó nomás. Un poquito más, la mierda, yo no contaba el cuento, yo vieja. Y sí, nos han contado algunos testimonios de algunos que no tuvieron tanta suerte como vos, que si el caso de Benedetti, por ejemplo, allá en Calle Rodó le carnearon dos. Sí, sí, sí. ¿Ahora aflojado un poco eso? Ahora aflojado, sí. Alguna piola que te hicieron de vez en cuando en un bozal. Y es quitarte la herramienta de trabajo. Ah, ¿no? Sí. Y casi un integrante de la familia. Y sí. A mí por eso ya me cortaron $1,000 en la mano. Mira. Juan Villamín. Mancita, todos los años de fila con ella. Mira. Sí, sí. Hace poquito la llevaron para un cumpleaños allá en la herradura, ¿para qué fue? ¿Qué fue? Sí. Desfilan siempre con ella. Impecable. Bueno, la verdad que muchas gracias por el testimonio y bueno, todo un placer y como te decíamos un ratito, por muchos años más en esto. No, muchísimas gracias. Bueno, en tiempo de hípica estamos con Rubén Maneiro, especial carreros. Y bueno, según nos decía un viejo carrero como Emilio, uh-huh, el más veterano que estás quedando acá en Mercedes, sos vos. Sí, es cierto. Y va más o menos vamos a cumplir como 50 años en esto. ¿Qué actividad? Siempre trabajando en eso, ¿viste? Haciendo flete y eso. Vos sos uno de los que te manejás fundamentalmente acá a nivel de Mercedes, sí, ¿no? Seguro. Sí. Haciendo flete. Me contabas que hacía muchos años que, por ejemplo, llevabas los fletes del sanatorio, por ejemplo. 32 años, así que estoy ahí. 32 años. Sí. ¿Y cómo te iniciaste en esto? Y yo primero fui mandadero, ¿viste? Ahora dicen delivery. Trabajé, ajá, en Lonemi, allá en Rodó y La Valleja. Ajá. Y de ahí surgió una vuelta un muchacho, un vecino, tenía un carro y se le rompió la rueda. Y entonces me dice, él trabajaba en Lo Vital, en la fábrica Mosaico, ahí en Sánchez. No te animás, dice, a darme una mano, dice, y vamos a Lo Vital y trabajamos juntos. Sí, no hay problema. En ese tiempo mi padre tenía dos carros, caballos, todo nuevo. Pero no trabajábamos, yo, viste, lo tenía para ir para Lopense, como él se cría allá, ¿viste? Bueno, y agarró y me dice, si querés arrancamos el lunes, bueno, le digo. Entonces yo tenía que dejar el trabajo de los Neme. Le digo, ¿vos sabés qué? Yo tengo que, para hacer eso, tengo que dejar el otro trabajo. ¿Y es seguro? Le digo, sí, dice, mirá que hay trabajo en pilas. Bueno, está. Voy al Carlos Neme, no querían creer, hacía 6 años que estaba ahí, porque entré a los 13 a trabajar. No querían creer que yo me iba, ¿viste? No, ¿y por qué te vas? Dice, no, le digo, agarré un trabajo mejor, le digo, con un carro y en una fábrica en Mosaico. Dice, no, pero no va a ganar lo que ganás acá. No, pero le digo, supóngase que ahí cada viaje cobran 50 pesos, y yo estoy ganando 800 pesos para un mes. Entonces dice, no, pero esto, no. Y agarré, le digo, no, le entregué la bicicleta un lunes, ¿me acuerdo? Me voy. Y bueno, de ahí arranqué a trabajar en Lo Vital. Bueno, trabajamos una semana con el muchacho ahí, medio él se portó medio mal ahí. Y entonces me dice, Vital, ¿no querés trabajar vos, Maneiro, solo? Y no sé, lo tengo que hablar con el muchacho, porque fue el que me trajo a mí, le digo, acá, yo no puedo hacerle eso. Y entonces, ¿cómo? Le decíamos el sordo. Ajá. Y le digo, sordo, le digo, yo, ¿sabés que el Vital? Le digo, yo tiene, no sé, tiene problemas con él. No, yo no quiero trabajar más. Porque él me ofreció el trabajo a mí, le digo, a mí me queda feo, le digo, yo, de sacarte el trabajo. No, no, si yo no quiero trabajar más, dice, seguí vos nomás. Y bueno, anduve ahí en lo Vital, anduve 15 años trabajando solo. ¿Viste? Y después entré ahí en el sanatorio a sacar unas cosas y otras, hasta que quedé efectivo, ¿viste? Pero siempre pagando yo, viste, todo, caja, todo. Una decisión de la cual siempre te sentiste orgulloso. Seguro. Y siempre fui patrón prácticamente, viste. A lo mejor no me gusta que me manden, viste. Seguro. Ganaste en independencia con seguro, esa situación. Seguro. ¿Y caballos tuviste muchos? Y he tenido 6 nomás, en estos años, viste. 6. 3 tordillos, tuve un tubiano, 4, una yegua colorada como esta, 5 y este, viste, que hace como 15 años que lo tengo. El
Sí. El compañero de labor siempre se cuida muy exacto, especialmente, ¿no? Exacto, sí, siempre lo cuido. Yo tengo una camioneta ahí, viste, que compré, una Traffic como aquella. Y entonces, pero vive más rota que, viste. Sí. Y entonces prácticamente la tengo ahí, viste. ¿Y acá te manejas un poco con los campitos en la vuelta? Sí, tengo esto nomás, tengo esto, corto pasto y dorración, viste, y eso. Hace poco anduvimos ahí en el que citaron a todos los carreros, viste, y anduvimos ahí porque iban a dar un predio, no sé qué, pero viste que esos predios es brava porque vos lo dejás al caballo y no sabés si al otro día va a amanecer o no, viste. Esa es otra problemática que varios carreros me han contado, ¿no? A varios le han carneado caballo. Seguro, ese es el problema, viste. Bueno, así que entonces, el más veterano de los carreros que está quedando en Merced. Orgulloso de tu profesión. Exacto, exacto. ¿Qué carreros te acordás de vieja época que ya no están? Cortondo, después un hombre, ¿cómo era? ¡Pah! Me mataste acá. Después había uno, Torre, después Don Perdomo. ¿Y el trabajo siempre ha estado? Ah, sí, siempre hay. ¿Se mantiene? Te portás bien, viste, tenés trabajo. Da igual. La relación con el caballo que vimos en todas las entrevistas con los carreros siempre es muy especial, ¿no? Porque es el compañero de actividad. Y el motor de uno, el motor, seguro. Bueno, te agradecemos mucho por la nota por muchos años más. Por favor, muchas gracias a vos. Estamos a la orden, cualquier cosa. Impecable, muchas gracias. Bueno. Tiempo de Hípica, seguimos con el especial carrero. Bueno, un querido amigo nuestro, Juan José Canepa, también desde muchos años a esta parte dedicado al carro. Y sí, hace un lote de años que estoy con el carro. Después de dejar los caballos, maestro, me dediqué a esto, es lo que trabajo y lo que tengo para criar a mis hijos, ¿no? Pero, y ahí vamos, trabajando. Ahora no es tanto como antes porque hay muchos camiones y esas cosas, pero siempre se hace algo. ¿La diaria se saca? Por lo menos, sí, vamos luchándola en eso. Y vos lo decías ahí que todos me lo han repetido. ¿Criás tus hijos a partir del carro? Y más bien, es lo que me da, el trabajo que tengo para darle de comer a mis hijos. Tengo 5 criaturas y es lo que tengo y lo que vivo. Y es un trabajo... No es un trabajo muy bueno, pero digo, es con lo que me está dando, lo que suscito todos los días, ¿no? Tal cual. Y el caballo, como siempre lo vemos cada vez que te vemos en la calle, un estado impecable. Ah, sí, yo trato de cuidarlo, tanto yo como mi familia, lo cuidamos muy bien. Y no tengo, siempre digo que no tengo mucha prisa para los viajes, los hago, pero digo, siempre tratando de cuidar al animal, ¿no? Impecable. Está con todo él. Que es lo que a veces la gente no entiende, ¿no? Que un carrero, la persona que sea que trabaja con caballo, tiene siempre una relación especial con el caballo. Ah, sí. Yo, para mí, es parte de mi familia. Digo, tanto le agradezco, es un caballo que tiene 17 años, y lo tengo siempre igual. Ahí ve, anda mi hijo, que tiene 5 años. Él no, es muy manso. Impecable. Y es lo que me da. Para comer todos los días, digo, y siempre sigo con los caballos, digo. Después que dejé correr y estuve trabajando con los caballos del polo, digo, seguí y un sacrificio lo compré, venían los frutos y verduras hasta que lo compré fiado, hasta que lo pude pagar, digo, y ahora es lo que tengo para vivir. Impecable. Bueno, muchas gracias, la verdad que un muy lindo testimonio. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y yo que vean que lo tenemos, yo por lo menos de mi parte, trato de cuidarlo, que es la herramienta que me hace comer, ¿no? Los carreros de mi pueblo, dedicado a muchos que están y a muchos que ya no están. Los carreros de mi pueblo vienen tranqueando despacio al filo de nochecitas encendidas a chispazos. Vuelan fugaces las luces que la herradura levanta, lo mismo que su ilusión dura un segundo y se espanta. Llegan, desprenden caballo, dan vuelta el pelo o un baño, el frío o el calor es jefe según la estación del año. Racionan al compañero y lo llevan a pastar, la noche cierra su manto y obvio hay que madrugar. Mira en la bolsa si hay verde, ese no debe faltar, el caballo es compañero, comparte trabajo y pan. Son socios en el esfuerzo,
buscando el diario sustento, viajes al tranco espacioso van recortando momentos. Escucha de vez en cuando opiniones bien sin barro que se debe eliminar el transporte de los carros. Y la palabra prohibir ya se suelta como un potro, todos en la misma bolsa, el buen carrero y el otro. A veces para opinar es bueno tranquear un poco, mirar esas realidades y no armar tanto alboroto. Como en toda actividad, hay buenos y no tan buenos. La ley de generalizar debería tener un freno. Hoy la marcha de la bronca ha vuelto a tener vigencia. Prohibir es un verbo bravo si se usa con frecuencia. Esto va en nombre de muchos bien guapos en el trabajo que andan de sol a sol buscando el pan a destajo. Lo hacen honradamente y capaz ahí está el problema si celebramos al malo y al bueno le echamos pena. Los carreros de mi pueblo se criaron con los caballos. Nadie tiene que explicarles por qué es símbolo uruguayo. Los carreros de mi pueblo, de políticos, andan lejos, saben que es dura la vida y están hartos de consejos. Los carreros de mi pueblo cuidan a su compañero, no precisan sociedades que le digan qué es lo bueno. Por tantos que aún hoy siguen y por muchos que no están, vivan los buenos carreros, símbolo de identidad. Audiencia de Tiempo de Hípica, bueno, llegando al final de este especialísimo programa dedicado íntegramente a los carreros, con esta imagen espectacular que tenemos allí de fondo. Sin dudas que, como decíamos siempre en nuestra prédica, para hablar de determinadas circunstancias hay que conocerlas, hay que ir, hay que dialogar con los protagonistas. A veces, muy livianamente, la gente opina por opinar. A veces, muy livianamente, se sube una foto y se comparte una foto en una red social pidiendo por determinadas cosas sin conocer las realidades. Nosotros, con Tiempo de Hípica, fiel a nuestro estilo, vinimos, hablamos con los verdaderos protagonistas, hablamos con la gente que la va peleando en el día a día, que va buscando su diario sustento y que tiene en el caballo, sin dudas, que mucho más allá de un instrumento de trabajo, un compañero de trabajo. Ese es el verdadero concepto que nosotros sacamos de este especial Carreros, hecho en el final del año 2016, diciembre de 2016, Tiempo de Hípica, con este especialísimo programa. El agradecimiento enorme a todas aquellas personas que nos recibieron, que nos abrieron las puertas de su casa, que nos abrieron las puertas de su corazón para llevar adelante este programa especial. Todo tiene su tiempo, señores. Esto es Tiempo, Tiempo de Hípica. Esa fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será, tiempo de hípica será.